Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amiguitos de la internet. Bienvenidos a Checkpoint, un breve resumen de las noticias de la semana pasada. Primero que nada, amigos, evitamos salir de casa si se puede. Y recalco el si se pueden, porque no quiero que se pasen de babosos diciendo es que vivo el día. Obviamente eso ya lo sabemos. Hay gente que vive el día, que tiene su trabajo todos los días y no puede darse el lujo de pasar una cuarentena como se debe. Sin embargo, si se puede, háganlo. Si no, simple y sencillamente tomen todas las recomendaciones necesarias para poder evitar un contagio. Traten de ir directamente a su lugar de trabajo, eviten saludar de mano o beso, pero sobre todo no se lleven las manos a la cara. De esa manera evitan el contagio por medio de la mucosa nasal, bucal u ocular. Esto lo encontré en internet. Lo mejor será lavarse las manos con agua y jabón o con gel antibacterial, aunque el agua y jabón es más efectiva. Lamentablemente, una de las noticias más complicadas y difíciles, creo yo, con las que voy a abrir esta bonita cápsula, es el primer reporte de infectado por coronavirus, asociado de manera directa a uno de los participantes de la mole. Y es que resulta que la asistente de Jim Sterling acabó de publicar en Facebook que dio positivo para COVID-19. En la publicación da un pequeño resumen de los síntomas que la obligaron a presentarse al doctor para realizarse esta prueba. Jim Sterling salió a defenderla publicando un pequeño comunicado en su Facebook, argumentando contra todos esos fans que lamentablemente y sin entenderlo, yo sinceramente, salieron a atacarla. ¿Por qué diablos vas a atacar a una persona que lo único que pretendía era hacer simplemente su trabajo? Cuando acá en México sabíamos muy bien que estábamos por entrar a una cuarentena. Según el caricaturista, su asistente se encontraba muy bien de salud al llegar a México y quizás se haya infectado en alguna otra parte. Quizás se pudo haber infectado acá en México. De todos modos, lo importante es que todo asistente a la Molly y que tuvo que ver con Jim fue a saludarlo, sacarse la firma y tomarse la foto, necesita quedarse en casa. Recuerden que si sospechan de tener coronavirus, no pueden salir de casa. Y es necesario hablar a los teléfonos que el gobierno habilitó para estos casos. ¿Recuerdan esa noticia cuando uno de los asistentes canceló su visita a la mole por temor a coronavirus? Bueno, ahora, ¿quién ríe al último? Wey, qué emocionado estoy con esto. Dark Horse anuncia un cómic que habla sobre lo que vivió Kratos después de derrotar a Zeus. No mames, qué chingón. Como recordaremos, por ahí del 2010, cuando se lanzó la tercera parte de God of War, en donde los titanes estaban por tomar venganza y destruir a Zeus, y empezó todo un desmadre que nos lleva directamente a un final en donde descubrimos que Atena nos traiciona a la maldita culera. Después de haberle partido la madre a Zeus, después de haber pasado por tanto, para descubrir que Atena quería el poder de Pandora para ella sola. Cosa que no le gustó a Kratos, así que decidió suicidarse para poder otorgarle un poco de esperanza a la humanidad, todo lo que quedaba después de todo el desastre que causó. Al final no tenemos ni una jodida idea de lo que pasó en esos momentos. ¿Cómo diablos llegó Kratos a la mitología nórdica? Y eso ha sido una gran pregunta dentro de God of War 4, así que el hecho de anunciar cómics que nos van a contar esa historia, wow, está muy chingón. Primer número de esta nueva serie de cómics que se titulará God of War Fallen God saldrá a la venta el 24 de junio de este año. Así que, wey, qué pinche emoción. La idea de Checkpoint es hablar de noticias relevantes, destacadas y que vale la pena comentar. Como por ejemplo,
Horizon Zero Dawn llega a la poderosísima PC. Al fin, después de tan largos 3 años, llega uno de los mejores juegos que ha tenido esta consola. Y es que en PlayStation 4 hemos disfrutado de maravillas como por ejemplo la remasterización de The Last of Us, Uncharted 4 y The Lost Legacy, Shadow of the Colossus, Persona 5, The Last Guardian, Bloodborne, Spider-Man 4 y el majestuoso God of War. Desafortunadamente todavía no hay una fecha de lanzamiento, sin embargo, tentativamente llegará en verano de este año. Y con respecto a las especificaciones técnicas, bueno, todavía no hay nada. Probablemente todavía se encuentren trabajando en las optimizaciones y los procesadores que van a ser compatibles. Bueno, también las tarjetas gráficas. Me pregunto si tendrá Ray Tracing. Sería una maravilla que tuviese Ray Tracing. En otra noticia relacionada a Horizon Zero Dawn, el community manager de Guerrilla Games acabó de anunciar que el juego no contará con la opción para ajustar el campo de visión, una característica bastante recurrida que nos permite ajustar la visualización del escenario para que se vea como si estuviésemos encerrados en una cajita, como si fuese una televisión de esas viejitas, o como si estuviésemos en una televisión de esas 4K gigantescas en donde podemos apreciar todo el paisaje. Entonces, esa función no estará disponible. Y qué mala onda. La verdad es que es una belleza, una delicia visual ese juego. La otra vez traté de iniciar con una cápsula dentro del canal donde pudiese dar a conocer todas las ofertas que se pueden encontrar en las diferentes tiendas digitales a las que tenemos acceso aquí en México. La idea es encontrar ofertas no mayores a $5, aunque ahora con la desafortunada debacle financiera en la que se encuentra nuestro país, $5 es insuficiente. Y desafortunadamente el presupuesto de 100 pesos ha pasado a convertirse en 125. Ay, Dios mío, qué caro. Peor aún con la crisis sanitaria, santo cielo. Yo creo que es mejor ajustarnos bastante el bolsillo, el cinturón y esperar a que todo termine. Y que termine de la mejor manera. Sin embargo, algunas ofertas pues todavía valen la pena. Así que me parece relevante el mencionarlas. Esto es El Rico Humillando al Pobre, las mejores ofertas de la semana. Con el lanzamiento de la nueva tienda de Epic Games se han presentado ofertas maravillosas. Claro, la idea es posicionar la tienda, presentarle al jugador algo nuevo. Y qué mejor manera de hacerlo que regalando juegos. Así que de un tiempo para acá se han visto bastantes cosas interesantes dentro de la tienda de Epic Games. Bueno, algunas están chingonas, otras no tanto, pero es lo que hay. En esta ocasión hay dos juegos fuertes, se podría decir. Importantes, más o menos, entre comillas, quizás. Uno de ellos es Watch Dogs. Ya saben, este juego de Ubisoft que resultó ser más o menos bueno, salvo por el problema del downgrade gráfico, entre otras cosas. Lo importante es que ahora lo puedes encontrar gratis en la tienda de Epic Games. Como dicen por ahí, a caballo regalado no se le ve colmillo. Otro juego que están regalando es The Stanley Parable. Dicen que está muy chingón, yo desafortunadamente no lo he jugado, espero poder hacerlo ahora que está gratis y que tengo bastante tiempo. Estas dos ofertas estarán disponibles hasta el 26 de marzo de este año. Así que apúrenle. PlayStation tiene una promoción llamada Mega Marzo. Sin embargo, sus ofertas no son tan buenas y desafortunadamente no se le comparen nada a las ofertas que podemos ver en los países asiáticos, en donde podemos ver que tienen hasta un 90% de descuento, lo cual me parece una desafortunada estafa como comprador mexicano compulsivo. Así que desafortunadamente por parte de PlayStation no hay mucho que rescatar con respecto a sus ofertas. Por su parte, Steam tiene una oferta muy bonita y yo creo que a todo mundo le va a interesar. Y es que una de las ofertas más importantes que podemos encontrar es The Witcher. Toda la franquicia tiene un 70% de descuento. Por ejemplo, tenemos la versión juego del año de The Witcher Wild Hunt, que está en 131 pesitos con 99 centavos. Buen precio. La edición mejorada de The Witcher, el primer juego de esta franquicia, está en 16 pesos con 49 centavos. Mientras que la segunda parte, The Witcher 2, en su versión mejorada, se encuentra en 26 pesos con 99 centavos. Como les decía, precios bastante razonables. Por lo tanto, yo creo que valen bastante la pena. Cabe recordar que estas ofertas durarán hasta el 6 de abril.
Ah, tenemos bastante tiempo. Y con estas ofertas termino esta bonita sección llamada El Rico Humillando al Pobre. Ahora sí ya pienso terminar todo este bonito desmadre. Pero, por último, quiero preguntarles, ¿ya descargaron la demo de Resident Evil? ¿Ya la jugaron? ¿Ya valieron madre? ¿Qué les pareció? Yo ya le dediqué un TikTok a ese juego. Y sinceramente, pasé un rato agradable dentro de la demo. Me la pasé bastante bien y me gustó mucho esa manera con la que podemos evadir los ataques de los zombies. Esta demostración tiene un muy buen ritmo. El gameplay es bastante fluido y hasta se siente un poquito más dinámico. Habrá que esperar a la versión final para poder ver cómo quedó el juego y dar un veredicto. Aunque todo parece indicar que va a ser una maravilla. Otra de las demostraciones que pude jugar y no tenía por qué dejar pasar fue Final Fantasy VII. La demostración se ve bien, está bonita, está genial, me agrada el sistema de combate, las modificaciones y sinceramente no tenía muchas ganas de jugarlo. Pero bueno, al menos no me decepcionó, o no sé, se juega bien. Se juega bien. Por cierto, el diseño de los personajes está hermoso. Se puede notar que se han esmerado bastante para poder entregar un trabajo de calidad.